tal amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kun y hoy me acompaña Nicole Pichardo. Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paula Kun. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un programa más. Les comentamos que en la Facultad de Ciencias Médicas se hizo la entrega de reconocimiento a los valores donde participaron docentes, estudiantes y personal administrativo. Veamos. En la Facultad de Ciencias Médicas se realizó el reconocimiento a estudiantes, docentes y personal administrativo que participaron en el concurso de los valores humanos que realiza la carrera de medicina, con el objetivo de incentivar a los valores que sean lo primordial en su vida profesional. Formando médicos con habilidades para la vida profesional. Este es el lema del programa de valores, constantemente estableciendo nuestra misión y visión, aportando a la educación universitaria. Para Agenda Universitaria, Nicole Pichardo. Siempre nuestra institución reconociendo los logros de nuestros estudiantes y en esta ocasión los valores humanos de cada uno de ellos, que es esencial para la vida profesional y personal de cada uno de nosotros. Y para seguir conociendo más sobre los eventos de la UCSG, en el rectorado de nuestra institución se realizó la firma de convenio con la Corporación Nacional de Electricidad. Si queremos conocer más detalles, a continuación en la nota. Autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, junto con la Corporación Nacional de Electricidad, se dieron cita en el rectorado de la institución para firmar el convenio que tiene como objetivo establecer lazos de cooperación interinstitucional en diversas áreas para vincular a estudiantes, docentes, investigadores, funcionarios, trabajadores y unidades corporativas de la universidad y CENEL. Y permitir que los estudiantes también interactúen, como ya lo dije al inicio, con la institución, pasantías, programas de tecnología, intercambio de información, también lo que la universidad puede ofrecer como carreras de cuarto nivel para también nuestra gente perfeccionarse. Este convenio lleva a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a continuar actualizándose en bien de su comunidad universitaria, innovando y creando con la excelencia que nos caracteriza. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil constantemente realiza estas firmas de convenios con nuevas instituciones, con otras entidades en beneficio de su comunidad universitaria. En esta ocasión con la Corporación Nacional de Electricidad. Por otro lado, les comentamos que la carrera de agropecuaria realizó el primer lanzamiento de intercolegial de huertos. Veamos. La mañana de este viernes, autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se reunieron en las inmediaciones del establecimiento educativo para hacer la presentación oficial del primer concurso intercolegial de huertos educativos UCSG, orientado hacia los colegios que conforman la zona 8. Es un evento muy importante para el desarrollo de todo lo que significa la producción alimentaria, agropecuaria y la educación sobre la alimentación. Bienvenidos y anímense a concursar. Un concurso que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la formación educativa, que está relacionada con la agricultura, las prácticas de cultivo, los impactos que éstas generan en el desarrollo socioproductivo en términos de la industria agrícola y la soberanía alimentaria. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. En este intercolegial participan los estudiantes de la zona 8, que son los de Durán, Guayaquil y San Borondón. Con esta información nos vamos a nuestra primera pausa. No se olviden de seguir sintonizando nuestro canal universitario.
Y continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión me acompaña el ingeniero Ángel Triana, él es docente de la carrera de Agropecuaria, y vamos a conversar un poco acerca del concurso intercolegial de huertos educativos. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. A usted por la invitación, muchísimas gracias. Ingeniero, huertos educativos, ¿de qué se trata este concurso? Bueno, este concurso lo que promueve es que los chicos se relacionen con el medio ambiente, fomentar el cooperativismo, el compañerismo e interactuar con ciertas materias como botánica, ecología, despertar esa importancia que tienen con el ambiente. Conociendo un poquito el objetivo, también nos gustaría conocer de qué se trata, qué es lo que van a tener que hacer los chicos que participen dentro de este intercolegial. Bueno, es importante aclarar algo. Este es un concurso que está direccionado a los colegios que ya tengan establecido los huertos. Okay. Y va direccionado específicamente para primero, segundo y tercer de bachillerato, es decir, estos chicos que ya se encuentran en la última etapa final por culminar su etapa de colegio, y la finalidad es que ellos puedan participar viendo los desarrollos de diferentes cultivos que tengan, y el que tenga mayor diversidad, mayor productividad, que tenga mejor entorno desarrollado, que esté interactuando tanto los profesores como los estudiantes, son los que entran a tres fases: la primera de inscripción, la segunda de evaluación. Esta evaluación es hecha por chicos de nuestra universidad, de nuestra Facultad Exacto. Técnica para el Desarrollo, específicamente de la carrera de agropecuaria. Y finalmente, pues pasan al proceso final, que va a ser en diciembre, donde vamos a ver los ganadores. ¿Cómo ha sido también el proceso de creación del concurso, de establecer cómo va a ser la dinámica? Y sé que están trabajando docentes y estudiantes en conjunto para poder tener finalmente el intercolegial. Claro, bueno, por parte de la universidad esto se viene realizando hace aproximadamente un mes, viendo los lineamientos, quiénes van a participar, cuáles son los objetivos de la universidad como tal, dentro de ser los veedores de calificación, parámetros. Los estudiantes de la materia de vinculación son los que van a ser de calificadores. Perfecto. Y van a hacer las visitas de contacto directamente con los chicos para ver cómo han ido desarrollando los cultivos. Una pregunta bastante importante y también bastante curiosa es por qué dentro de los chicos que siguen todavía en el colegio impulsar a que se preocupen por este tipo de temas, ahora impulsar la creación de huertos educativos. Bueno, recordemos que este es un país agropecuario y lo que buscamos es que ellos se inclinen un poco más hacia nuestras carreras. Hay muchos chicos que tienen ese interés por la parte agrícola, que les gusta el campo, claro. Pero uno desconocen y otro no le ven, no están muy motivados. Okay. Al momento que interactúan con las plantas, que se dan cuenta que esto es algo inclusivo, que pueden traer chicos, mujeres, personas con movilidad reducida, despertar ese interés y que se inscriban en nuestras carreras. Un poquito también la relación que tiene esta actividad con la carrera agropecuaria, tal vez para aquellos que están animados a participar en el concurso o que van a ver que otros colegios participan en el concurso. ¿Qué relación tiene este tipo de actividades con la carrera de agropecuaria que se ofrece en la UCCG? Bueno, nosotros tenemos prácticas a nivel de las prácticas profesionales o a nivel de campo. La universidad tiene dos predios donde se hacen las prácticas y esto es como una antesala de pequeña escala de lo que se hace a campo abierto. ¿Va a haber algún tipo de apoyo por parte de los docentes? Tal vez los chicos, los estudiantes de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil también van a poder pues juntarse un poco con las personas que van a concursar en el intercolegial. Sí, por supuesto. Nosotros le vamos a dar ciertas pautas como a nivel de pollitas, de ciertos secretos, como para que puedan ir desarrollándose. Recordemos que la intención de esto es que siempre sea orgánico. ¿Qué tipo de proyectos, ingenieros, son tal vez aquellos que van a llamar la atención en esta ocasión? En la actualidad, ¿qué tipos de proyectos también se buscan en este tipo de huertos? Bueno, aparte de buscar proyectos que sean desarrollados con manejo orgánico, la difusión de consumo de materias sanas para la salud, que se puedan llevar a cabo en cualquier lugar dentro de nuestros predios, nuestras casas, difundir la agricultura orgánica como tal a nivel urbana y periurbana. Al crear un huerto educativo, ¿cómo se comienza? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuál va a ser tal vez todo esto que van a tener que vivir aquellos que se suman al reto, al concurso del intercolegial? Claro, inicialmente cuando uno va a cerrar un proyecto tiene que haber varios parámetros que los desconocemos porque obviamente no estamos en la línea, pero por efectos de luz, efectos de ubicación donde pueda haber mayor cantidad de horas luz, como decía, la ubicación de vientos, que no tenga sombras para no tener efectos fototrópicos sobre las plantas, en fin. Son una gran cantidad de cosas que se integran previo a ponerlo. Ahora, los que están ya con el huerto como tal seguramente han leído y han ido avanzando poco a poco, tal vez con fallas y partes positivas, pero han ido evolucionando. Lo importante es que este proyecto busca generar otros concursos posteriores. Es decir, el que ahora no pudo porque no tengo mi huerto,
yo me estoy pensando en cómo lo voy a hacer para que mi colegio también esté en futuros concursos. Es bueno también saber que a la larga pues se sigue incentivando a que el concurso continúe permanentemente en la UCSG. Así es. Antes de finalizar, ingeniero, por favor, que dé la invitación a que estén pendientes a las redes sociales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Sobre este concurso también va a haber bastante información. Sí. Bueno, pues bien, invitarlos a participar en este concurso de huertos intercolegiales, donde va a haber interesantes premios, como son 3 becas para las personas que participen en el colegio ganador. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos en Agenda Universitaria. Ha sido un total placer conversar con usted. Muchísimas gracias. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos acá en Agenda Universitaria. Continuamos con su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión tenemos de invitada a la ingeniera Daniela Muñoz, quien es graduada de la carrera de Emprendimiento e Innovación. Daniela, buenas tardes, bienvenida al programa. Muchas gracias, gracias por la invitación a mi alma mater UCSG siempre, pendientes de sus graduados. Así es, pues Daniela tiene su propio emprendimiento llamado Vinilizarte. Quiero que me comentes, Daniela, sobre este emprendimiento y cómo la carrera ha influido en ella. Claro, bueno, Vinilizarte nos dedicamos a personalizar ambientes de hogares, oficinas, locales comerciales con apliques decorativos. Hemos llegado a cientos de hogares a nivel nacional
Y bueno, la carrera siempre desde un comienzo aporta en el crecimiento de sus emprendedores. Prácticamente desde que tú inicias la carrera, tienes que desarrollar un proyecto el cual involucra muchas áreas de un negocio, como es la parte de producción, la parte de ventas, marketing, publicidad. Tienes que manejar varios aspectos de un negocio que se llevan a la realidad, ¿no? Desde el comienzo haces tu proyecto, lo ejecutas y eso te lleva siempre por el camino de emprender, ¿no? ¿Cómo nace la idea de este emprendimiento y de dónde nace el nombre, más que nada, que es poco común, Vinilizarte? Bueno, Vinilizarte nace justamente, mis papás se dedican y tienen un negocio en lo que es venta de artículos decorativos para vehículos y también trabajan con vinil adhesivo. Entonces, yo busqué enfocarlo a lo que es el área de locales y hogares. Entonces, en ese entonces yo era una fan empedernida y esas que se iban a los conciertos y todo de Rakim y Kenway, unos artistas que me gustaban en ese entonces. Entonces, decidí plasmarlos en mi habitación, los hice así súper grandes y todo en vinil, los plasmé en la pared de mi habitación y le tomé una foto. Lo subí a mis redes sociales. Y bueno, como en ese entonces era parte del club de fans de estos artistas y bueno, siempre estaba como que en esa onda, inmediatamente tuve respuesta. Fue, wow, qué increíble, me encanta, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo conseguiste? Y bueno, yo dije, ¿por qué no hacer de esto mi negocio? Y así fue como nació. ¿Cuánto tiempo tienes con este emprendimiento? Bueno, desde que inicié en las aulas ya van 8 años que lleva el negocio. Ya es bastante tiempo. Sí. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia dentro de este ámbito? Bueno, la mejor experiencia ha sido ir creciendo y ver cómo ahora pues el negocio ha cobrado fuerza y presencia a nivel nacional. Hemos llegado a muchos hogares y familias y siempre hemos buscado innovar y crecer, ¿no? Más que todo mejorar procesos en los cuales pues siempre estamos innovando y viendo la mejor manera de llegar y hacer llegar nuestros productos a todos nuestros clientes. Hace un rato estábamos conversando, ¿no? Y tú me comentabas de que Vinilizarte pues no lo manejas tú sola. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, por supuesto, lo manejo con mi socio Edgar Garabi. Justamente nos debe estar viendo él también. Y bueno, la experiencia como tal es llevadera y hay que manejarlo muy bien en temas de comunicación y, como siempre digo, el respeto y confianza ante todo. Pues porque estamos dos personas que debemos de tomar decisiones importantes y adicional, detrás de esas decisiones pues hay gente que depende de ella, ¿no? Eso justamente estábamos hablando hace un momento, ¿no? Yo te preguntaba de que cómo manejas básicamente este ámbito de tener como socio a uno de tus amigos. Entonces, ¿cómo mantienes en la misma línea tener esa amistad con este emprendimiento tan grande que tú tienes? Claro, siempre van a haber discrepancias y siempre vamos a tener una opinión, el otro otra opinión. Pero a la final, llegar a un punto medio en el cual ambos estemos de acuerdo y, por supuesto, el mayor beneficiario sea el negocio, ¿no? Es lo importante ante todo, pues, ¿no? Y para culminar, pues, Daniela, ¿qué mensaje tú le podrías dar a tus compañeras que están también en la carrera para incentivarlos a que también comiencen desde ahora ya sus emprendimientos, desde sus estudios? Claro, que aprovechen al máximo todo lo que están aprendiendo en las aulas, que traten siempre de aplicarlo en el área que estén desarrollando sus proyectos y si es que tienen algo que los apasiona y les gusta, se enfoquen en eso y lo hagan un negocio, pues porque van a pasar muchas horas de su día a día en y pues tiene que gustarles. Con esta información damos por finalizado su informativa Agenda Universitaria. Les damos las gracias por continuar en nuestra sintonía de UCSG Televisión. Nos vemos el día lunes.